Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Así que vamos a compartir por favor este contenido que esta noche nos espera. Algo muy aterrador dentro de este lugar. Así que no te lo pierdas. ¿Qué onda Jordi? ¿Cómo andas carnal? Carol, ¿qué tal? Saludos del primero, así es Jordi. ¿Cómo andan? Ayúdame a compartir por favor. Vamos a compartir el contenido. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos. Yanni, ¿qué tal? Brisa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pit, nuestra administradora, aquí anda, saludos. Diego, saludos. Barbie, ¿cómo andas? Dalia, ¿cómo andas? Manny, ¿cómo andas? Laura, saludos a toda la gente que empieza a conectarse. Vamos a compartir, amigos, por favor, ya que esta noche nos espera algo lleno de mucha actividad. Eric, ¿qué tal hermano? Ivonne, saludos. Saludos Diego, Soledad. Buenas noches, Fercho, compañía. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Cristian, saludos bro. Saludos a tu página. Gaby Torres, saludos. Omar, saludos. Brendalín, saludos hasta la Ciudad de México. Brisa García, distribuido en varios grupos. Así que esta noche vamos a empezar a transmitirles un lugar lleno de... Saludos, Ángel Galán, saludos. Daisy Martín, saludos. Espero que estén bien. David Tantelmi, saludos. Así es, amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya nos encontramos aquí en una transmisión. Séptimo David, ¿qué tal, hermano? Saludos. Por el momento no podemos decir dónde se ubica este lugar, ya que este lugar es muy peligroso. No sabemos qué nos vayamos a encontrar allá adentro, pero en este lugar se quitó la vida esta persona. Por ahí anda también mi carnal, mi brody. ¿Cómo andas, carnal? Bien, hermano. Bien, bien. Esta noche, ¿qué nos depara aquí? A ver, cuéntame. Es una locación muy padre, muy especial. Sí. Pues ya contaste la historia de esta persona, ¿no? Que se quitó la vida aquí. Bueno, gracias por haber aceptado la terminación. No, gracias a ti por invitarme, ¿eh? Ya es un halago y es... Me siento a gusto transmitiendo contigo. Ya ves que llevamos tanto tiempo conociéndonos que pues nos acostumbramos a andar juntos. Pero pues vamos a ver qué encontramos aquí dentro de este lugar, que la verdad se ve muy tétrico, ¿eh? A ver si al ratito hacemos un mini live allá donde... Ah, donde transmití ayer. Va. O yo te acompaño para que veas. Si tú transmite. Vale, pues vamos a iniciar. Vale, pues. Saludos ahí a la familia Urbex. Vean amigos, este es un lugar. Vean. Siguen compartiendo amigos, por favor. Compartan. Que pues este lugar tiene varias secciones. Se dice que este lugar también han jugado la Ouija. Ay, wow, alumbró más la lámpara, se encendió más la lámpara, güey. ¿Viste que se encendió? Yo no le moví nada, güey. Pero esa energía al parecer es positiva, güey, porque me aventó la iluminación. Aquí puede ser que te jalen de la lámpara. Sí, ok, pues vamos a darle, ¿no, hermano? A ver qué vemos. Saludos, Tita. Así que ayúdenos a compartir, por favor. Compartan en los Tepitos Jarochos. A ver qué nos espera esta noche. Pero chicos, pues sí estamos de nervios porque está la marea alta. Vean aquí, al parecer la gente ha entrado. Gracias.
hacer vandalismo, hay cuartos, al parecer hay algunos escritos en las paredes, no sabemos qué tipo de oración. Al parecer este lugar eran los baños. Verónica, saludos. Pati Cueva, saludos, muy bonita noche a todos. Sigan compartiendo, por favor. Quiero que esta noche mucha gente se durmió. Ya que, pues, hoy es lunes, ya casi tirándole. Me dicen que hay un hombre, ya está la presencia de un hombre. ¿Será esa presencia que quiso absorber la energía? Pero sí. Yo traigo protección, ¿eh? Sí, yo también traigo protección. Gisela, Iber, saludos. Hay que tener cuidado, güey, porque sí siento ya aquí una... Se siente una presencia. Vamos a caminar, güey. Mira, vamos a andar abajo, hermano. Ajá. Bueno, normal, explorando. Y te voy a decir los puntos claves. ¿Sale? Vale. Vamos a poner, pienso yo, y vamos a darle, carnal. Sí. A ver qué. Vean todos estos escritos. La verdad se siente una presencia, una opresión dentro de este espacio. Al parecer esta es la cochera. Compa Betillo, saludos, buenas noches. Sigan compartiendo, por favor, compartan en sus grupos para que la gente se conecte con nosotros y vea este directo. Sombra parada. Cristian, sí, hay una sombra negra, güey. ¿La viste? Sí, güey. No, yo creí que era el único, hermano. Creí que aquí, mira, yo la vi aquí. Sí. Parada en este. Yo de hecho la vi ahí, güey, enfocándola. Es una presencia fuerte. Es oscura, es un... Es oscura, exacto. Es como se llama, un espíritu errante, güey. Por quitarse la vida, el castigo es... Ahora sí lo penaliza, sí. El creador. Va a andar rondando aquí atrás de nosotros, ¿eh? Si hay alguna presencia, esa entidad oscura que se quiera hacer presente. Sí, ¿verdad? Pum. Si te quieres hacer presente, o te las golpearon. Gladio Hernández, saludos. De hecho, si te das cuenta, algunas de las... En las paredes están escritas algunos símbolos de los Illuminati. Si te das cuenta, los ojos. Allá arriba, aquí abajo. El bufón. Fíjate que me causa mucho miedo esa imagen, güey. Eso es exactamente. Wey. Exactamente, es la máscara de un bufón, güey. Se ven muchos rostros, sí. Tomen sus capturas, Denise, Esther, saludos. Saludos, Valentina. Nora, saludos.
Si hay alguna entidad, algún espíritu errante, demonio, Plan Ice Wing, ahí escritos en otro idioma. Esta noche te hacemos el llamado. Sí, traigo azul, pero no lo encuentro. Luego la pongo. Yo creo. No encontré la mía. ¿No? ¿Hay algún Carlos en este lugar? Pero si yo la saqué, güey. A ver si no se me quedó allá, güey. Donde estábamos preparando. No, de hecho yo le eché, güey. Hola. Hola. Hola, señor. Miranda, saludos. María Teresa, saludos. Sigan compartiendo, por favor. Saludos, hermano. Sí, güey. Si te das cuenta, la temperatura es muy caliente aquí, güey. Como si estuviera, si estuvieran prendiendo fuego. Así es. Hola, Susan. Yo creo que dejé allá la... ¿Quieres ir? Sí, güey. Vamos. A ver si podemos regresarnos tantito. Entras a otra dimensión, güey. No, güey, yo la traía. A ver, espérame tantito. Me va a pasar lo mismo que a ti, que perdiste. Sigan compartiendo, chavos, por favor, compartan. Vamos, bro. En la esquina se asomó alguien. Dicen que en la esquina se asomó alguien. ¿Qué es lo que más se ve que se asoma? Chavos, tomen sus capturas, por favor. Estamos... Escuchan ruidos extraños, güey. Escuchan ruido, exactamente. Escucho como una puerta. Leo, saludos, Leo. Dice Ramón, Luego, hermano, saludos. Gracias, Andy. ¿Cómo dice que se llamaba? ¿Quién? La persona de aquí. No. Carlos, no. Bueno, me están diciendo que preguntes por Carlos. Carlos. No, Danisa, nada más en Facebook. ¿Hay algún espíritu con el nombre llamado Carlos
Si se encuentra en este lugar, le pedimos que se manifieste. Hola, Vicky. Uy. Sí, güey. Y es en la parte de arriba, güey. Sí, me están esperando arriba. Siento algo. Vamos, entramos adentro. ¿Te parece si ponemos el diapasón? Dale. Vamos a mover las energías. Ok, chicos, vamos a poner el diapasón, así que estén pendientes de sus oídos. ¿Vale? Ok, vaya pasón, chicos. Pati Cuevas, gracias. Un saludo, gracias a ti por esa preferencia aquí en la página. ¿Listo? Dale. Ok. Vaya pasón. En 3, 2, 1. Dios Padre. Dios Hijo. Dios Espíritu Santo, a lo que sea aquí se puede acercar, se puede manifestar, sí, güey. Hola. Gracias, Benito. Nombre llamado José. Hola, Vi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a la nueva moderación del Misterios Ultratumba. Acaba de llegar. ¿Qué fue, güey? Está arriba, güey. Güey, es que habían cuatro ahí, güey. ¿Eh? Habían cuatro botellas. Nada más hay tres. ¿Habían tres? Mames, me espantó esa madre, güey. Sí, ya grabé ahí, güey, pero no hay nada. ¿Sí escucharon eso, chavos? Hola.
escuchó que movieron algo arriba. Por el poder de 3x3, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No mames, güey. ¿Sí escuchaste? Fue una niña, güey. La pico, no mames. Tranquilo, güey, tranquilo. Sí, güey, no mames. ¿Subimos o qué onda? Hasta ya se ve alguien como si estuviera asomado, güey. Hasta viene corriendo. Sí, güey, no mames. Fue quedito. ¿Lo puedes volver a hacer? Gracias, Judith, te lo agradezco. Uy. Hola. Exactamente. De hecho, te sientes observado al estar aquí en este lugar. Hola. Buenas noches. ¿Quieres que subamos? Sí, Eric, mi Claudio, cámara trata de enfocar algo. Claudio, ¿puedes comentar a Yamil mi esposa? ¿Subimos o qué onda? A la verga. Ok, chicos, vamos al área más crítica de este lugar. Negris Guadalupe, sí, gracias. ¿Por qué corres? Hola. Hay una sillita. Mira, hermano, creo que esa es la silla que utilizó. A la vez, no mames. Sí. O sea que esa silla, con esa silla se quitó la vida. Exactamente, hermano. Parece ser que con esa silla. Maritza,
O sea que entonces con este mecate fue con el que se quitó la vida, güey. Acá están. Y al parecer usó la silla que está ahí. Ve cómo se menea, güey. Sí, es lo que te iba a decir, se menea solo. La fue, güey. Sí, güey, no. Mira. Mira. Cristian, no, nadie se llama Carlos, ¿eh? Es que no hay nadie aquí arriba, güey. Es que hay zapatos hasta de niños, güey. Hay zapatos hasta de niños. Sí, de hecho ahí donde te había dicho. Pero no hay nadie aquí arriba, güey. ¿Quién aquí sería que aventara o aventó eso, güey? Hola. Centro, siento la boca muy amarga, güey. Si estás aquí. Yamegi, ¿tú crees que esté desesperado? No creo, güey. Ya ahorita esa persona que quitó su vida, él sigue vagando aquí. Todos tenemos un plazo de vida y no podemos adelantarnos, si no es Dios el que nos tiene que mandar a llamar. Sí, Vicky, escucha como vivos. Está fallando, ¿no? Bebé, ¿cómo se baja, güey? ¿Qué
escuchó como si hubieran dado vuelta la hoja de mi libreta que está ahí abajo. Sí. Sí, güey. Hola. ¿Fuera? No, yo escuché que dijeron fuera. No es una cuerda, Laura, es un... es un cable. ¿Dijeron fuera? Sí, güey. Vamos a poner el Spirit Box. Ok, para el Spirit Box, chicos, para que estén atentos, que se pueda escuchar. Que están consumiendo como y así. Es el ultravioleta, güey. Spirit Box, chicos. Ok, chavos, vale Spirit Box en 3, 2, 1. Hola. Hola, Juan Carlos. Hola. Juan Carlos, ¿eres tú el que estás aquí? Ay, niño. Juan Carlos. Juan Carlos. Adiós. Hola y adiós. Hola, Lua. Saludos, hermano. ¿Te quieres comunicar mediante la Ouija? ¿Qué necesitas? Salir. ¿A dónde quieres salir? ¿Eres Carlos? Pasa. Vamos. Vamos. Sí. ¿A dónde quieres que vayamos? ¿Tienes algún lugar especial aquí que quieras que yo me acerque? Sí. Dime en qué cuarto quieres que yo me acerque. ¿Cuántas personas están aquí contigo? Dos. Por el poder de 3x3, si se encuentra el espíritu errante del joven Carlos, le pedimos que se manifieste. Que él dormía atrás de nosotros. Ay, no mames, en serio. ¿Aquí se ven? Aquí al parecer dormía él. ¿Aquí dormías? Con razón sentí algo. Okay.
Carlos, vengo a ayudarte. Dime qué necesitas. No logro entender lo que dices. Ahora hay niños. ¿Hola? Dices fuera. ¿Quieres que nos retiremos? Carlos, ¿quieres que nos retiremos? No, no. Ven, dime dónde estás para yo acercarme. Es que si te das cuenta ahí, bro, mira cómo se menea, güey. Carlos, manifiéstate. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Carlos, dame una señal, dime dónde estás. Voy. Bien. Bien, dime dónde estás. ¿Necesitas luz? ¿Quieres ir a la luz? ¿Nos movemos? ¿Nos movemos? Sí. Bueno, pues aquí fue donde... Aquí fue donde él se quitó la vida, ¿no? Y la... Hueca está en aquel cuarto que está allá. Queda allá. Sería un lugar más abierto y grande. Vamos. Ahí están las letras, güey. Él quiere que nos acerquemos a él, güey. Él quiere decir algo, pero hay algo que no lo... Le impide que no nos diga. Recuerda el relato de qué ven los que se quitan la vida, los que se ahorcan. Que supuestamente el diablo los se sube arriba de sus hombros y los empieza a pisotear. Pero él no... Él está aquí, hay algo que lo detiene. Entró en depresión, Susana. Cuando se encuentran otros exploradores, este señor fue golpeado y entró en depresión, por eso tomó esa decisión. Sí, gracias, Marisoto. O sea que esa persona entró en depresión. Sí, porque al parecer lo golpearon. Me imagino que no sé si fue aquí adentro. Dice, Fer, te escribí que el joven estaba parado en la esquina del lugar donde él dormía. Ahí lo golpearían, sería. Es que no sé si lo golpearon aquí en la casa o ya vino de fuera. O ya vino de fuera. Exacto. En el carro, saludos. Nosotros vimos alcohol, Dani, nos falló. Sí, güey, aquí está bueno. Aquí si te das cuenta, aquí ya hicieron un ritual, güey. Sí, aquí hubo un ritual.
Aquí también se jugó la Ouija, ¿no? Sí. Siento mucha energía aquí, bro. Aquí hay un portal. Sí. Hay un portal abierto. ¿Por qué no te manifiestas? Sí. Y fue atrás de aquí, ¿eh? Se están comunicando, chicos, con tres golpes, ¿eh? Acabamos de escuchar tres golpes. Pudo haber sido alguna manifestación o una burla. Y de aquí vinieron, bro, ¿eh? Sí, pudo haber sido una burla, ¿eh? ¿Lo puedes volver a hacer? Estamos aquí donde golpeaste, dime dónde estás. Si hay alguna entidad cerca de nosotros, le pido que se acerque. Me gustaría que lo activara. Aquí siento el aire frío, güey. Sí. No mames, güey. No. Okay, ¿de arriba? ¿De arriba? Sí, casi me quiero prender luz. A ver si lo arreglo. Estoy sudando, güey. Tranquilo. Sí. ¡Hala! Ahí está la... ¿La de la policía? Sí. La que ponen... La de peligro. La de peligro. Sí está fuerte. Todos enfrente de ti. ¡Actívalo! Dime dónde estás. Está cerca de mí. ¿Está cerca de nosotros? Bebé. ¿Quieres oración? Vamos a parar tantito. Dice, hay un mensaje escrito abajo en esa casa, en una pared sobre una chica. Hay una pequeña ventana sobre la cuerda donde... ¿En dónde está? ¿En la parte de abajo? Está atrás, es una mujer joven. Dejaron. ¿Mujer? Acércate. ¿Eres mujer? Dice, lo veo detrás de su mano. Es que el aparato se activa con él. Y es que aquí, exactamente aquí, es donde se estaba activando. ¿Quieres oración? Hola, Celia. Ave María, gracias, plena. Dominus tecum, benedicta tu rebus, et benedicta fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amén. Escuchan pasos ahí abajo, ¿verdad? Hola. Es que aquí es donde tiene que hacer un ritual, güey, en medio de la casa. ¿Cómo te sientes, bro? Mal. Parece que te pongan la espalda, porque te pegó algo. Ahí está la espalda. Sí, la verdad, siento algo en la espalda, güey. Sí, ahí está la espalda. ¿Dónde estás? ¿Hola? ¿Necesitas ayuda? Ricardo, hermano. Yolanda, gracias por compartir. Dice, alguien susurró. ¿Lo puedes volver a hacer? ¿Y eso qué es, sangre, bro? Mari, no traemos alcohol, no traemos ni veladoras. Hubiéramos quedado bien con un ritualito. Sí, güey. Qué coraje. Si te das cuenta que ciertos puntos la temperatura baja y en ciertos puntos él sube. Por ejemplo, allá, y el aire no está frío de la playa. Yolanda, saludos. Hola. Yo te invoco por el poder de 3x3. Está Carla en este lugar. María Luisa, este lugar se dice que se quitó la vida. Era un joven, ¿no? Joven. Y ya lo han visto deambulando en este lugar. De hecho, ahí, ese punto, ahí está todavía el cable con el que se quitó la vida. Gira en forma de péndulo, al igual ahí adentro. No hay nada de aire dentro de ese cuarto. Cuando hay
hormigas en un lugar. Hay demasiadas hormigas y no había nada ahorita, güey, mira. Podrían ser abrojos, abrojos, que algo está llegando, presencia. Ve, ve, ve cómo sale, mira. Estoy dentro de este lugar. Mala energía. ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás aquí conmigo? ¿Por qué no te acercas? Tú no eres mi bro. Tú no eres mi bro. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es que hasta ya escuché que me decías, ven, 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 ven. Y en el Spirit Box dijo, bro. Sí. Vean, es que ahí se ve una persona parada. Carlos Negrete García, saludos. Selma, saludos.
¿Estás bien, güey? Vamos a tener que salir, güey. ¿Qué ves? Sombras, o sea, aparecen, se asoman. Aparte que estaba yo aquí que me quedé solo, te recuerdo que vi que ahí en los puntitos se asomó, se bajó algo. Pero estamos en el segundo piso. Pero, anda ahí, va a lugar a otro del lecho. Becky, no entiendo. Tengo un sabor muy amargo en la boca. Le quiero mostrar esto. Vean la forma que tiene de un cráneo, como si tuviera los brazos abiertos. Ok, yo no sé por qué. Pues la persona que se quitó la vida era alto. No sabemos. Vean cómo se empieza a mover en forma de péndulo, ¿eh? Chavos, voy a pasarme a la página de La Dama de la Oscuridad. Para la gente que quiera acercarse conmigo a esa página, ahorita la transmisión, nos vemos ahorita, ¿vale? Nos quedamos aquí pendientes. No se vayan, por favor. Nos vamos a la página de leyenda, a de La Dama de la Oscuridad.
Sí, bro. Chavos, voy a transmitir ahorita en esta página. Nos vemos en un momento. Pablo, vámonos, porfa, para la página de la Amo la Oscuridad. Sí, Maribá. Lua, allá la cruz.